¿Sí recuerdan que eran esos besos, verdad? ¿O no? No, lo que pasa es que fue lo que le dejó Alfredo, ¿verdad? Alfredo. Le dejó todos los besos de la censura que el padre le hacía con la campanita. ¿Se acuerdan? La siguiente obra que vamos a escuchar también es de uno de los grandes, grandes compositores que ha dejado el cine. Estamos hablando de Bernard Herrmann, un compositor de orígenes alemanes que trabajó toda su carrera profesional en Estados Unidos, y yo creo que ha de haber escrito durante casi 50 años de música de cine. Sus obras más conocidas pues es El Ciudadano Kane, El Chofer de Taxi, Taxi Driver, y sobre todo todas sus colaboraciones con el padre del suspenso, que es Alfred Hitchcock. Muy bien. Vamos a escuchar una de sus obras más emblemáticas de Bernard Herrmann y junto con Alfred Hitchcock, y estamos hablando de la música de Psicosis. Para dar la bienvenida a la Navidad, ¿verdad? Psicosis fue hecho con poco presupuesto y por lo tanto el poco presupuesto no alcanzó más que para una orquesta de cuerdas de cámara. Pero estas limitaciones fue lo que le da la gran fuerza a la música, porque con esos instrumentos Bernard Herrmann pudo de alguna manera reflejar la tensión, el suspenso, el terror, el misterio que...